Hola, buenas, ¿cómo están ustedes? Deseando que se encuentren allí en casita en perfecto estado de salud. Yo me encuentro muy bien porque estoy acompañada de un artista que ha sabido perseverar en este mundo de la música y sobre todo en la salsa, con una voz espectacular, una voz única, señores, perfecta para este género musical. Señores, me encuentro con David Cada en estos momentos. Bienvenido, David. Muy buenas, súper contento de estar aquí compartiendo con usted. Qué bueno, me alegro mucho. David, vamos a iniciar de inmediato con lo nuevo que traes para todos nosotros, para tus seguidores, y es esta canción que se llama Se va a acordar de mí. Háblame un poquito de ella, cuéntanos cómo se desarrolló la canción y cómo se te ocurrió, o sea, cómo te llegó esta canción a ti. Bueno, siempre el artista tiene un manejo el cual y un equipo que se sienta a buscar todo el tiempo, a escudriñar para ver qué cosa puede salir de manera totalmente que vaya adecuada para el artista. ¿Qué pasa? Nelson Santiago Caché hizo la elección de ese video, de esa canción. De esa canción. Se va a acordar de mí, es un cover, y yo entiendo que fue una gran elección porque ha tenido una buena aceptación. El videoclip se rodó en Santiago. Excelente. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Es una canción que yo espero con Dios delante que el público que me sigue le dé mucho seguimiento. Aparte de esta canción, David, ha tenido la oportunidad de tener tres temas importantes en el top 10 de Billboard. Entre esta canción, Se va a acordar de mí, Amigos con Derecho, y la otra que mencionamos hace un ratico que se llama El amor de su vida. Sí. ¿Cómo te sientes con ese logro? Bastante contento porque hice una ausencia aquí en la República Dominicana como por un año y medio y fue para eso, para lograr tener por lo menos ese tipo de audiencia internacional. Me fui para Colombia, Chile, México, Puerto Rico, que fue, mire, Puerto Rico me adoptó como su hijo. Ay, qué bueno. Y esas tres canciones, por ellos, está ahí en el top 10 de Billboard. De verdad estoy bastante agradecido con eso y espero con Dios delante que las cosas sigan fluyendo de tal forma. Tú sabes que aparte del reggaetón, uno de los géneros más fuertes en Puerto Rico es la salsa. Sí. Y es como algunos artistas que vienen aquí a Santo Domingo a promocionar y de aquí disparan. Puerto Rico también es el país donde la salsa sirve como trampolín. Me alegro mucho de que te hayan abierto las puertas. Otra cosa importante es que tuviste la oportunidad de participar junto a Tito Nieves en una colaboración impresionante que se llama Fiesta, y me imagino que tú también y tu familia está de fiesta con esto. Cuéntanos así un poquito es. También de esta colaboración y con este grande también de la salsa. Bueno, sí, porque para nosotros es un ícono, es una persona que tiene una gran trayectoria, un ejemplo a seguir, y de verdad que no me equivoqué. A la hora de verlo personal, es tremenda persona, bien educada. Su esposa, que es una luz para él, bien, bien educada. Y le confieso que la canción que hicimos, Fiesta, es una canción inédita que él decidió hacerla conmigo porque él sintió que ¿qué yo... ¿Qué vio en ti? Dime, ¿qué vio en ti que no vio en otros artistas? Él dice que soy un muchacho que él mismo viene dándome seguimiento desde hace ya unos 8 o 9 años, y entiende que puedo ser un motor de arranque para el género y que confía en mí. Bueno, me dijo muchas cosas las cuales, ¿sabes? No terminamos hoy, pero en realidad me siento muy contento por darme la oportunidad de poder interpretar con él. Tú sabes que las oportunidades llegan realmente cuando uno está preparado. Amén. No cuando uno la está buscando, y yo creo y te siento ahora... como te lo dije ahorita, tienes un aire diferente, te sientes muy en paz, te sientes muy confiado, y eso significa que ya estás preparado para todo lo que viene. O sea, te pusieron el camino difícil para cuando llegara lo bonito, pues ya todo esté fabuloso. Bueno, se dice que lo bueno no llega fácil. Así mismo es. Y cuando llega, llega para quedarse. Así es, y 20 años batallando en esto, yo creo que algo debo aprender. Y le doy gracias a Dios que tengo a ese gran equipo, como digo. ¿Cuál es tu equipo? Está basado en mi esposa, que es la dueña del proyecto. Está Nelson Santiago Caché, que es la persona visionaria que tiene todo el material para entonces nosotros poder llegar a esas aguas internacionales. Y también tenemos ahí un gran equipo trabajando detrás, como La Oreja Media. Excelente. Tenemos a Marlene en la Florida. Tenemos también a Beat Music en Colombia.
y de verdad que me siento completo, completo. Pero tú lo que diste fue un palo. ¿Por qué no llegó mi esposa antes? Ah, porque tenía que llegar en el momento idóneo, ¿eh? Míralo ahí, yo así te estoy diciendo. Las mujeres que se involucran, señora, en la carrera de su esposo, que son inteligentes y si aprenden el negocio, tanto ella como el esposo llegan lejos. Llegan muy lejos. Así que, mira, David, vamos a hacer algo. Vamos a hacerte un par de preguntitas así bien, bien chévere, bien picaditas. ¿Cómo tú describes la música que tú creas? Una música que inspira a la juventud y a todo aquel oyente a que sí se puede, que desde cero se puede llegar al éxito. No necesariamente tenemos que tenerlo todo. ¿Cuál es el proceso creativo que utiliza David Cada para elaborar sus canciones? A la hora, por ejemplo, de componer, me gusta la naturaleza, ir al campo, me gusta el río, me gusta también en la cama. Oh, pero bueno, pero espérate. Me inspiro. Tú lo dijiste en la cama. Muy bajito, pero ¿en qué momento de la cama? Porque realmente tú puedes estar viendo televisión, puedes estar durmiendo la siesta o de repente puedes estar compartiendo ahí cariñosamente con tu esposa. O sea, cuando, por ejemplo, extraño a mi esposa. Ay, eso me nace así. Bueno, y siempre he estado de la mano a favor de la mujer. Okay, en el valor de la mujer. Qué bueno. Cuando compongo, porque hay canciones inéditas que son rumberas y eso, temas sociales, pero en el amor ahí es que me enfoco. ¿Cuál es el talento más inútil que tiene David Cada? Que no sirve para nada, pero está ahí, es un talento. Bueno, hasta ahora no, porque yo soy hasta plomero en mi casa. Ah, bueno, o sea que en el escenario David Cada es un artista completo, se transforma, es totalmente diferente, pero en la casa es un tipo común y corriente, que ve televisión, que hace oficio. Sí, sí, todo normal, no tengo límite, hasta, bueno, tengo amistades y eso que, por ejemplo, se le daña su pasola, yo se la arreglo, o sea, me gusta vivir la vida natural, me considero un bohemio moderno. Qué bien. Que no tiene límites. ¿Qué estarías haciendo en estos momentos si David Cada no fuera el artista? ¿Cómo sería tu vida? Tendría una vida feliz también, sí. Yo considero ¿tú que como todo, que lo coge todo variado? Sí, porque yo lo que dije fue, yo no voy a coger lucha. En el sentido de que no hay que hacer tanto sacrificio para lograr el objetivo. Hay que estar positivo y tratar de buscar la forma más limpia y fácil de cómo salir a camino. Excelente. ¿Cuál es la canción que más te gusta interpretar de las tuyas? Siempre hay una preferida. Estos celos. Ajá. Sí, y siempre en mi mente, porque es una canción como que seduce y eso. Una canción que se interpreta suave y... Esas son las dos canciones que yo considero que... ¿Hay alguna canción que tenga por ahí un significado oculto? Que solamente tú sepas lo que significa esa canción. No. Siempre soy muy expresivo. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Sufres de algún tipo de ansiedad antes de subirte al escenario, hacer tu presentación, te pones nervioso, tienes que hacer un ritual específico? Cuéntame un poquito. No, solamente calentar la voz y... Hay veces, por ejemplo, que estoy muy cansado, okay. Ahí me estreso, porque no me gusta hacer un trabajo el cual el público no se sienta satisfecho. David, si tú tuvieras la oportunidad de salirte de rumba con algún artista internacional, a bonchar y todo, que tú digas, wow, tengo esa oportunidad, ¿con quién sería? Nicky Jam. ¡Oh! Mira, yo pensé que tú me ibas a decir un salsero. No, porque en realidad, ¿cómo le digo? El salsero es como tranquilo, así, chilling, y entonces en el urbano, yo considero que Nicky Jam es extrovertido y que la chelcha, que nice, ¿sabes? Lo pensé así. Bueno, ya tú sabes, Nicky Jam, cuando estés por aquí, por favor, toma en cuenta las palabras de David, invítalo a rumbear un poquito. Óyeme, ¿cuáles habilidades tú has podido aprender durante todo este recorrido de tu carrera artística, David? Locución. Ajá. Profesor Otto Rivera. Sí, ¿cómo no? Teatro, gracias a Dios. Diseño gráfico. Aprendí también a reparar computadora, sistema operativo, instalación de sistema operativo, productor. Excelente. ¿Cuáles cualidades entiendes tú que debe de poseer un buen artista? Cualidades, dale. Yo entiendo que
el artista tiene que estar nutrido del mismo, de todo lo que sea música, nutrido de información. Debe estar preparado al nivel de locución, debe leer mucho para entonces estar empapado y siempre estar enfocado de manera totalmente positiva. Así es. David, tú sabes que tú tienes una voz muy especial, yo diría, gracias, que perfecta para la salsa. Muchísimas gracias. ¿Tú entiendes que sin esa voz, sin ese talento vocal que Dios te ha dado, o sea, tú hubieras podido llegar a donde estás ahora? Creo que no, porque esto me lo entregó Dios. Ahí, no esperé estar en esta posición musical. ¿Hay una voz, o sea, para cada género musical? Es decir, por ejemplo, esa voz tuya que cabe perfectamente en la salsa, si entrara, por ejemplo, al reggaetón o al merengue, o sea, ¿sonara igual, más o menos, tuviera esa misma esencia? Mira que no lo he analizado. No. No lo he analizado porque soy una persona que sigue firme en cuanto a su género, salsa, son, fusón. Y bueno, sí, he hecho varias cositas que son distintas, por ejemplo, como el R&B con Black Jonas Point, he interpretado salsa urbana, de la manera que se interpreta como urbano. Y bueno, hasta ahora ha tenido una aceptación que me agrada, en verdad, pero no he analizado profundamente en que sí caería perfectamente en otro género. Ve pensándolo. Quiero hacerte una pregunta. Yo creo que tú no fuiste de los agraciados, de los artistas que disfrutaron de los millones que de ayuda, ¿verdad?, que repartió el gobierno hace un tiempecito ya, hace unos meses. Esa cara. No. Yeah. En el aire. Ok, ya va. Okay. Esa cara que tú me estás poniendo, o sea, yo te hago la pregunta porque tú estás haciendo demasiado ahora mismo, pero de repente no tienes un escenario donde presentar toda esa buena música que estás haciendo. Dime, es como ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te digo? Es como le decía, automáticamente entró la pandemia. Nosotros hemos tomado la nueva forma de trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, las redes sociales, todo lo que es plataforma musical, hemos inyectado muchísimo para entonces nosotros estar tranquilos en estos momentos. Claro, porque ahora la promoción del artista está saliendo un poco más económica. Con el tema de las redes sociales, tú puedes invertir una cantidad de dinero específica y de repente te sale hasta más barato que... Y enfocado en el público que tú decides. Y te sale más barato que pagar las famosas payolas. ¿Es o no es? Sale un poquito más económico. Bueno, porque que depende, porque tú puedes rejugar ahí, ponerle la cantidad que tú quieras. O sea, le quitas y le pones, depende del mercado y así sucesivamente. En cuanto a la payola, no yo no entiendo que sea payola, porque en realidad hay un consumo el cual uno genera como persona y hay que entender cada cosa. ¿Pero los artistas internacionales no pagan payola? Sí, todos pagan. ¿Aquí? Todo el mundo paga en el mundo para poder hacer algo nuevo. Yo te voy a explicar algo fuera de fuera del aire, para que tú veas y me entiendas. David, para finalizar, ya me gustaría que me dijeras cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera artística. Y también que aproveches también y me digas cómo te has levantado, cómo has salido adelante después de todo este proceso por el que has pasado. De principio, mi motor de arranque ha sido mi familia. Porque soy hijo menor de 5, madre soltera, y siempre mi inspiración fue ver la sonrisa de mi madre. Cuando una vez ya tuve una familia aparte de mi madre, que me casé, entonces entendí que sí, ese es el objetivo, el motor de arranque de cada persona que tenga un sentimiento puro de echar hacia adelante con su familia. Y el consejo que puedo darle a las personas que quieran incursionar en cualquier cosa, ya sea una profesión como abogado, lo que sean persistentes, que se enfoquen, que no se dejen llevar de las personas que tienen alrededor. Muchas veces quieren destruir lo que quieres porque ellos mismos no te visualizan ahí. Pero yo lo logré en el silencio, sin hablar con nadie, sin dar trucos de mis planes, y aquí estoy. David, excelente, me parece muy bien, de verdad que te deseo, amén, todos los éxitos del mundo, porque personas como tú que perseveran y se mantienen firmes y no permitan que nadie tronche su carrera, sus sueños y sus deseos, pues son los que llegan lejos. Amén. En el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, no necesariamente cuando uno lo quiere. Yo creo que ahora este es tu momento
de dar todos esos frutos de esa gran cosecha. En el nombre de Dios, así es. Muchísimas gracias, corazón. Gracias a ti, David, por tu tiempo, y nosotros pues agradecemos a ustedes la sintonía a través de esta entrevista que usted ha podido disfrutar completa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima con otra entrevista interesante. Diferente. Bye, bye.